Sabor, sabor, sabor. Sabor a la sopa, sabor a la sopa. Qué chulada, qué lujo. Algún día vamos a estar compartiendo con un amigo de Jesucristo que quiera venir a visitarlos en este mes navideño, Mariel. Exactamente. O cualquier mes. Garrita. La preferencia del mes. La cabeza, lleva toda la sustancia del pescado. La cabeza ibas a dejar en esos palos. Miren. No, mi vida. El pescado. Cuando tenga 17 años. Y ese pedazo la hubiéramos hecho usted, en dos. Así para que se cueste más ligero. Usted me va a hacer la comida. No, así como. Un trocito de esto, ¿ves? Eso, tiene carne. Sí. Tiene como ruedita, va. Ajá. Imagínense uno grande y sacar como lonja así, hacer la frita. Frita. Pero. O sea, al sacarlo. Y frita, ¿crees que quedar el mismo? Anda, cayendo la Ariel. Sí, es que cada pescado tiene su... Es que frito es el boca colorada. ¿Qué tenemos también sopa? En un puesto tenían, hacían bolsitas claritas. Bolsitas y claritas tenían lonjas de, a ver, de qué tipo de pescado. Pero ya lonjadito. Pues sí, ya es solo de echarle los sabores y... Para hacerles empanizadas. ¿Le va a echar más agua allí? Sí. Le van a echar más agua. La lagarta es tan buena empanizada, muchachos. Así merito hacen la lonja. Ah, es cuando vino la Alfredo, la probamos y es rico. Uh-huh. Es blanquita, pero tan rico. De ver el pescado empanizado, sí es rico. Sí. Lo único que el pescado así longeado es más caro. Así como ese que vos decís era ganga, Mariela. Estaba bueno. A ver, ¿a cómo? Yo no pregunté. No, está buena. Está buena de agua, ni a ver si yo me tomo más hasta mis tres plataditas de sopa, ni a ver. ¿Le van a dar a Jeremías? ¿Cómo se ha hecho la carne ya? Que no ha ganado nada. ¿Y este qué es, ni a ver? La crema. La cremita. Crema de marisco. De mariscada. Ya está, en cuila para arriba, crema de marisco, para que le dé el sabor a tus sopas. Que queden deliciosas y rende para abajo, arroba. No se ve. Aquí pasábamos con el Rorro. Jalando piedra. Allá íbamos a Trela. Ahí pasábamos. Y las tortillas le van a dar. Bien, ja, va a ser. ¿Crees que sí? Sí, hombre, ahí hay bracerío. Ya va a ver. No, ni a ver. Quedan buenas. Quemaditas son buenas. ¿No les gustan quemar? Sí, son buenas. Calidad 10. Yusi, ¿te acordás cuando te amarraba los deditos así? ¿Vos te vas a acordar? Y si no te acordás, ahí me preguntás, oíste. Sí, se enojaba cuando yo le decía, Yusi, mira, a ver. Ja, me pegaba unas. Para regañar, buena. Le vamos a echar la crema. La crema de marisco. Este le da el toque a la sopa. ¿Quieres man, Ariela? Ayó a la señora, René. Ah, sí, ahí. Amarró el conejo. Hacer un mandado, lo habíamos mandado. Sí, a ver cómo estaba el ajo. Amarrar el conejo, iba. Es que hay conejos por ahí, pues. Allá tienen. Los vecinos allá tienen granja de conejos. Buenos son esos conejos, los de casa, dicen. Yo ni una vez los he comido. Son buenos, pero dan lástima. Sí. Hay unos que son blanquitos, bien bonitos. El salpicón es bueno también. Ya he comido. Que la dicen que Herma me mandaba a mí cuando hacía mi cuñada. Pues sí, yo sí he querido saber que toda gente dice que el conejo en el invierno se engusana. Y yo me acuerdo que mi tía Neri tuvo uno y yo lo revisaba y nunca echó gusano. Ah, ¿por qué? Era de casa. Y ahí se mantenía en la casa. Ajá. Ajá, no se mojan. Yo pensé que todo era uno. Ariel. No, hombre, es que los del monte, porque se mojan. ¿Sí? Y hieren uh-huh. Toda la moja. Uy, mi princesa. Ajá, como ellos hacen los echaderos así como debajo de un matocho. Y la tierra mojada y ellos se mojan también. Pangán ya en gusano. Qué rico. Ya me imagino, ya me dio hambre y ahorita está temprano, no es hora de almuerzo.
para el chasla. No andamos hora de almuerzo todavía. Otro montecito. Hasta huevos les dan para la sopa, ¿eh? La cabrilla no se acuerda. Ah, sí. Pero ya en la sopa no se le siente. Jalapeño, ¿no? Es. Pero un saborcito. Jalapeño, a uno, sí. Pero a las niñas, por las niñas. Ajá, pero sí. Es bueno el jalapeño en la sopa. Sabroso. Jala, jala, jalapeño, jala, jala, jalapeño, peño, peño, sí, jala. Así es que estamos. Aquí estamos siempre, siempre. Siempre, siempre en Navidad. Llegándose la brisa navideña. En family, dijo Diana. En familia. Exactamente. Ahí saludos para todas las personas que nos miran. Muchísimas gracias. Hola, Arielita. Para abuelito Jorgito. Enojada, enojada. Es que ella lo que quiere es andar para. ¿Cuántos días faltan para que se vaya el año viejo, muchachos? Vamos, ahorita vamos a hacerla, vamos a ver aquí el calendario del teléfono. No, hombre, ¿cómo? Hoy no vino Santa Claus. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faltan 20 días. 20 días para que se acabe el año. Para que se acabe el año. Y a empezar otro año más. Con la ayuda de Dios. La verdad, este año, gracias a Dios, los has traído muchas bendiciones, pero también los ha traído muchas aflicciones. Cabal. Pero así es la vida. Ojalá que en este año nuevo, pues la suegra los quiera más a nosotros. No está los tan consienta. Fácil. No está fácil que se diga, pero en fin. Que los consienta más. No, eso, va, suficiente. Es que no se lo merecen, viejo, sinceramente. Ni a Berta. Ni a Berta. No se lo merecen. Es que no me andan en bandeja de plata. Ojalá que esté este año. Pero mami, no te estamos diciendo si quieres yerno con carros y decís que sí. No, sí. Ella lo que quiere. Ajá. Es esto necesita. Quiero uno más o menos, no de carro. Que el rostro sea más. Que hagan algo. Caras bonitas quiere la niña Berta. No, es que estos yernos hablan las caballas, no, y yo los amo algo, los amo porque si sí se ven galanes de cara, de por rato. Sí, galanes sí, de cara, yernos como estos que ya no hay en los ninguna. La gamarra, ni a ver. Sí, ni a ver. Yernos como estos no los hay, ni no los hay, yo queda la gamarra. Sí, de galanes de cara, hablando de caballos. Sí, y ella, imagínese si vinieran otros yernos, ella perdiera esa costumbre que tiene de preparar que sopa. Le costaría volver otra vez a adentrar al carril. Y en cambio nosotros solo, en vez allá estamos y bajamos. Ella un medio oye el ruidito y ya la cocina. Y sale huyendo. Y ella bien sabe que cuece primero chocolate o café. A veces que venimos pues y vamos de salida, yo vengo calladito, yo ni le hablo porque yo me pongo a agarrar plática con ella. No me deja ir sin que no coma. Entonces digo, no, mejor algo la ignoro y digo yo, no le contesto los buenos días. No, va que sí, porque siempre que viene un día le dio Bertita. Un cafecito. Ahí. Cállate, que ni me el agua. ¿El agua? Ya se lo va a llenar el perón. Uy, si lo va a abundar la sopa. Miren, muchachos, esto ya no se ve todos los años. Hoy el agua, miren. No, y hay gente que tiene maíz. Pero hay gente que tiene. Tiene maicillo regado. Un arcoíris, miren. ¿A dónde, ni a ver? Ya lo señaló, ni a ver. ¿A dónde? Oh, no se ve. No lo agarra. Bien. Bien. Allá abajo, aquí está. Ajá. Aquí algo así pasa. Y allá está el pin, miren. El. Oh, allá está. Allá se ve, ve. Que sepa. Sí. Pero le vamos a poner más. No, no. Más claro de él. Ah, claro, no se ve. No, miren, no. Mi gente linda, lloviendo, miren. Yo. A ver, ahí se marcó más aquí arriba, miren. ¿A dónde? Oh, ya, ya está. Mire. Mire, René, hoy sí se ve más. Casi se ve. Ya. Bueno, nosotros sí lo alcanzamos a ver. A unir, por ahí van esas nubes. Ya no lo hallé. Quiero ver, está más para arriba. Mire, allá arriba, ve. Mire, ve. Bájelo. Ah, ya está, ve. Y aquí está la otra. Ahí va, ve. Mire cómo ahí se ve, mire. Oh, ahí se ve el caminito. Ahí pasan los cariñositos. Desde aquí, ve. ¿A dónde pudiéramos enfocar? Que hay que ir a buscar el tesoro. Allí, ve. Que hay de punta a punta, ¿viste? Sí.
De donde sale y donde termina hay un tesoro. Así dice. Pero es un decir, porque como él no tiene inicio. ¿Cuba dónde? Salud. Mire, grábeme si me falta mi mejor persona, que es el carnalito. Saludito. Ah, yo pensé que Ramón. Ah, no, mira lo que venía encima y vos. Mire, niña Berta, qué arco iris más bonito. Sí, saludos ahí para el carnalito. Agua, el agua está yendo, digamos. Digamos que eso, la despedida, quizás. Qué bonito está. María, ya no es un teléfono. Ya vamos a tomar sopita. Paciencia a todos los amigos. Mira, aquí están las tortillas tiraditas en bracitas. Así es que los vemos en un próximo video, gente.